gente, ya la atención por aquí en este caso. Como bien está diciendo en pantalla, estamos ya con el nuevo Tachanka en los TTS. Amigos y amigas, por fin tenemos ya al nuevo Lord con su nuevo iconito y con su nuevo armamento. En este caso estaríamos viendo el nuevo arma, el arma que anteriormente era su habilidad, ahora ha pasado a ser su arma principal. Vaya locura, por cierto, no se le puede cambiar la mira, ¿vale? Solo tiene esta mira, que fue una cosa que en la presentación muchos de vosotros me preguntasteis y nosotros también lo vimos ahí bastante, bastante raro. Y la verdad es que, bueno, el armamento ya lo sabemos y sinceramente, pues bueno, el tema de la habilidad, como no, más de lo mismo. Así que nada, vamos a jugar una partida caza del terrorista, probamos, vemos un poquito al personaje, pegamos unos tiritos y ahora en 20 minutos estaremos en directo en mi canal de YouTube dándole caña para probarlo. Así que no me voy a entretener más. Vamos a campo de maniobras, le damos a normal, solo Q, y vamos a darle caña. Tachanka, amigos, qué ganas tenía de este momento, sinceramente, la verdad. Tenía unas ganas impresionantes, sinceramente. Vale, vámonos abajo, lavandería. Y la verdad es que, guau, tío, es que mira, mira la pose que tiene y todo. Impresionante, amigos y amigas. Vamos allá, let's go. Vamos a ver qué tal. Qué locura, qué locura, qué locura, chavales. Mirad esto. ¡Dios! ¿Cómo? Tarda en apuntar, también hay que decirlo, que tarda en apuntar. Y esta es mi primera vez que pruebo al personaje. Tarda como en abrir un boquete unas tres balas, ¿no? Una... ¡Oh, qué cojones! ¡Una bala, tú! ¡Impresionante, amigos! Y aquí tendríamos la bestia parda. ¡Let's go! Vale, voy a poner esto aquí. Voy a poner esto aquí y vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a ver qué podemos hacer, chavales. Porque la verdad es que mira, 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 mira. ¡Toma! Vale, sí que es cierto que el tema del campo, ¿no? Del campo del fuego, no es tan alta o no es tan espaciosa como yo me pensaba, ¿vale? Toma, venga, uno muerto. Mi segunda kill, mi tercera kill con Tachanka. Vamos allá. Qué locura, por Dios, qué locura. Qué ganas tenía de ese momento. Dejadme abajo en los comentarios, chavales, si vosotros lo habéis probado ya. Y bueno, dejadme vuestras primeras impresiones. Como digo, nosotros ahora después lo estaremos probando en directo. Madre mía, qué locura, chavales. Qué maldita pasada, tío. ¡Qué maldita pasada! ¡Mira cómo recarga! ¡Mira, mira! ¡El golpe que le pega! ¡Mira, mira! ¡Oh! ¡Qué maldita pasada, tío! ¡Qué maldita pasada! La verdad es que no tarda mucho en recargar la ametralladora para ser una LMG, cosa que eso me gusta bastante. Como digo, el campo del fuego, el campo de... el alcance del fuego no es muy amplio. Veremos a ver cuánto tarda en matar el fueguito a un terrorista. Así que vamos a ver, vea, va, a ver si pasa por aquí alguien. Mira, ahí viene. Perfecto. Lo ponemos ahí. ¡Oh! Mira, mira, mira. ¡Impresionante, amigos! ¡Impresionante! ¡Sí, señor! ¡Oh! ¡Dios! ¡Cuántas ganas tenía de hacer esto! ¡Sí, señor! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! Vuelve Lord, amigos y amigas, la verdad. Y vuelve siendo uno de los mejores personajes del juego. ¿Cuánto creéis que va a durar este personaje sin ser nerfeado? Porque ya se está hablando de un nerfeo. Ya se está hablando de que sinceramente le van a meter un nerf de la hostia, la verdad. Y sinceramente tengo bastante, bastante ganas de probarlo en partida, de probarlo online y verlo cómo se mueve este personaje. Lo dicho, va a ser un personaje de estar en punto, ¿vale? Va a ser un personaje, pues, de estar en el site y demás. Y la verdad es que, como digo, tío, unas ganas tremendas de probarlo contra gente. La verdad es que la ametralladora se siente espectacular, sinceramente. Mirad el retroceso, no tiene prácticamente nada de retroceso. Es una ametralladora que lo único malo que tiene, lo estuvimos comentando ayer, lo único malo que tiene es el tema de la cadencia que tiene, ¿no? Es que te vengo yo con esto
Te vengo yo con esto y dime tú qué haces. ¡Achatos, vamos! ¡Vamos! Te voy yo con esto y dime tú qué haces, chaval. Venga, todos al suelo, vamos. ¡Hostia! ¡Qué maldita locura! ¡Qué maldita locura! Que todavía perdemos, ¿eh? Ojo con eso que todavía perdemos, chavales. De hecho, no sé, primeras impresiones, una locura, tío. Se siente el operador muy bien. La verdad es un operador pesado. Como he dicho antes, es un operador para estar en el site, ¿vale? No para estar fuera de punto romeando con él. Pero la verdad es que se sienta muy, pero que muy bien. Wow, lo que tarda en recargar esto, tú. Vamos allá, vamos allá. Quiero tirar, quiero abusar de mi compañero en lanzagranadas, amigos. Vamos allá. Mira, aquí se viene una. Mira el rebote. Y mira dónde cae. ¡Ole! ¡Achatoto! Mira, mira. A ver, tarda en matar a un terrorista, ¿eh? Tarda en matar a un pues eso, a un terrorista normal y corriente. Tarda, sinceramente. Y, pero la verdad es que se siente muy bien, tío. El tema de la habilidad y todo eso se siente bastante bien, la verdad. ¡Achatados, vamos! ¡Ah! Chavales, espero que os haya gustado este pedazo de vídeo. La verdad es que es una locura. Primeras impresiones, pues, ¿qué queréis que os diga? Es una maldita pasada, me lo paso genial. Y eso que hemos estado aquí, pues nada, 8 minutos, sinceramente, utilizando a este personaje. Dejadme en los comentarios qué os ha parecido. Yo la verdad es que, como digo, primeras impresiones, una maldita pasada. No me esperaba que la ametralladora estuviese tan rota, sinceramente, pero lo he hecho, es una maldita pasada. Dejadme en los comentarios qué pensáis, qué opináis, cuánto tiempo le dais a este personaje para que no se nerfee. Como digo, ya se han estado escuchando nerfeos hacia este personaje, que, como digo, yo creo que no tardará mucho, porque sinceramente está roto entre la habilidad y el arma principal, esta ametralladora, que es una auténtica locura, que lo único malo que tiene es la cadencia. Pues, ¿qué queréis que os diga? La verdad es que no hay mucho más que decir. ¡Chavales! Un placer, como siempre. Literalmente, después de que se publica este vídeo, 10-15 minutos después, 20 minutos con mucho, estaremos en directo probando este nuevo personaje en estos servidores de prueba de Ubisoft. Yo no me entretengo más, no sé hablar de los nervios que tengo ahora mismo en el cuerpo. Un placer, como siempre. Me despido, pero no por mucho tiempo, la verdad. Nos vemos en nada, en 20 minutos como mucho. Así que nada, un placer como siempre. Espero que os haya gustado. Opiniones en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Vamos!